El físico británico Stephen Hawking nos reveló, o hizo muchas predicciones poco optimistas sobre el destino de la humanidad y el planeta Azul. Aquí está la lista de las seis predicciones más serias, escrita por Newsweek. Para saber de qué temer en el futuro. En los últimos 100 años. Si en 2016 el físico había advertido a los habitantes de la Tierra que solo les quedan 100 años de esperanza de vida de la humanidad, el fin del mundo se deberá en este caso a muchos factores: el cambio climático, los impactos de los asteroides, las epidemias, el crecimiento de la población, colonizar un nuevo planeta en emergencia, en una película documental lanzada en los principios de 2017, titulada Stephen Hawking Expedition New Earths. El científico explicó que los humanos deberían abandonar pronto su planeta para vivir en otro lugar del universo, ya sea en otro planeta o a bordo de una nave espacial, si el hombre no se convierte en una especie multiplanetaria, podría desaparecer en un siglo. Aunque la probabilidad de un desastre en la Tierra en un año determinado puede ser bastante baja, las posibilidades aumentan con el tiempo y se vuelven casi ciertas durante los próximos 100 años, dijo el señor Hawking. Inteligencia artificial, el futuro de la humanidad o una amenaza difícil de prevenir. En julio, el físico advirtió a la humanidad es en un umbral crítico donde el calentamiento global se está volviendo más y más tan serio que nuestro planeta azul se volverá como Venus, con una temperatura de 250 grados Celsius y con lluvias ácidos de sulfo rico. El segundo planeta más grande, Venus, nos ofrece las condiciones necesarias para la vida. En esto, Hawking sintió que la avaricia humana evitaría que el problema se resuelva y que el mejor resultado fuera abandonar la Tierra. Para 2600, la Tierra se convertirá en una bola de fuego. Aunque no es un futuro cercano, el pronóstico no es más optimista, según los científicos. En 2600, la humanidad podría desaparecer por completo debido al aumento de la población, el aumento del consumo de energía. Este crecimiento exponencial no puede continuar en el próximo milenio, dijo el científico. Para 2600, la población mundial estará, vamos a decir, hombro con hombro, y el consumo de electricidad convertirá a la Tierra en una bola de fuego. Inteligencia artificial contra la humanidad es deslumbrante. El desarrollo de la inteligencia artificial podría poner en peligro la existencia de la humanidad. Repitió muchas veces el físico británico, me temo que la inteligencia artificial podrá reemplazar a los humanos. Si las personas crean virus para el software, alguien pondrá en marcha una inteligencia artificial que se mejora y que se replica a sí misma. Por otra parte, la decisión del presidente de los Estados Unidos de retirarse del acuerdo climático podría tener consecuencias climáticas irreversibles. El acuerdo reúne a unos 200 países y planea contener el calentamiento global para el año 2100. La decisión de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, podría ser un paso final hacia los graves problemas climáticos.
El cambio climático es uno de los peligros más graves que enfrentamos. A rechazar los hechos que dan fe de esto y retirarse del Acuerdo Climático de París, Donald Trump infligirá daños ambientales para nuestro hermoso planeta, dañando la naturaleza para nosotros y nuestros hijos. Eso, todo eso lo advirtió Hawkins. Señores, estemos atentos y al tanto de todo.